El proyecto Palacio de Navarra Eficiente y Sostenible ha sido incluido dentro de los fondos europeos Next Generation por valor de más de 2.700.000 euros. Estamos ahora acometiendo la primera fase con más de 938.000 euros y es una muestra clara, en este caso ya, de la aportación en positivo de los fondos europeos a lo que es un proyecto que ya veníamos ejecutando por parte del Gobierno de Navarra, pero que ya va a suponer en este caso un empuje significativo de cara a la aplicación práctica de esta obra. Nos encontramos en el desván del Palacio de Navarra, la llamada tercera planta también, que es donde empezamos la primera actuación dentro de lo que es el proyecto de obras de Palacio de Navarra eficiente y sostenible. Hacer una modernización completa del espacio, un espacio que en su día, como decía, se pensó para un desván, que poco a poco se fue utilizando para oficina administrativa y que de alguna forma se había ido creando a pocos, ¿no? A pedazos. Ahora se va, como decía, a modernizar, a darle una imagen completamente nueva, se va a recuperar las antiguas estructuras, por ejemplo, las cerchas metálicas, porque se va a elevar la cota del techo hasta arriba, para conseguir así, además, más luz, más espacio, crear unas oficinas más modernas con una única imagen y que integren, además, dos elementos muy importantes. La ergonomía para las personas que vayan a trabajar aquí, se va a aumentar el espacio y meter medidas de prevención de riesgos laborales para las cerca de 31 personas que van a trabajar aquí y, además, un elemento muy importante como es el tema de la accesibilidad. Se va a crear un baño, un aseo accesible 100% y se han eliminado cotas en suelo y, además, elementos que generaban riesgos de caída. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.